Behingo arren lortzea da gure idea, berezkoa beharko zen eskubidea. Urte zarra joan da adibidea, berriak ekar dezan etxera bidea. Bidea egin behar da, alik ta ondoen. Hamarkadetan preso eduki ondoren. Naiz dakigun kartzela mapan non dagoen. Ez dakigu bidea noiz bukatuko den. Porque no podemos sino reiterar que la cárcel es el último lugar en el que alguien puede recuperarse, ser trasladado adecuadamente y sanar una enfermedad grave. Y en el caso de los y las presas vascas, con el añadido de las largas condenas y duras condiciones añadidas que han sufrido. Izan ere, soilik azken bi urteetan hil dira Asiera Guiñaco, Oier Gómez, José Ángel Ochoa de Ribe, eta orain Antxon Troitiño, espetxean hartutako gaixotasun larriengatik. Por eso finalizamos el año y comenzamos 2022 movilizándonos junto a la sociedad vasca bajo el lema Etxerako Bidean, por la paz y la convivencia. Queremos a los presos y presas de camino a casa. Este es el sentido de las diferentes movilizaciones de hoy, último viernes del año, en diversos puntos de Euskal Herria. La inaplazable necesidad de que desactiven de una vez las medidas de excepción. Aurten lortu duguna nahi dut erakutsi, hurbilketa desente ditugu ikusi. Nola lortu duguna ez den izan gutxi, lana egiteari ezin zaio utzi. Ez badago norma ez den salbuespenik. Graduak gora behera gabiltz aspalditik. Denbora luze egiz, zeroren azpitik. Tala ere ez gara, izoztu oraindik. No es pequeño el avance que supone el haber conseguido mover la losa de una política basada en el alejamiento y la excepcionalidad. No es un avance caído del cielo. Es fruto del empuje social y la costura paciente de consensos. La hoja de ruta pendiente está definida con nitidez. Culminación del traslado de presas y presos vascos a las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. La asunción y el ejercicio de las competencias por parte de dichas comunidades. Y la superación de los obstáculos que persisten para la aplicación de un plan de itinerarios de reintegración plena de todas las personas presas en un tiempo razonable. Abordando, entre otras cuestiones, la solución a la acumulación de las penas cumplidas en el Estado francés y las medidas específicas para las personas condenadas bajo la ya absolutamente desfasada y anacrónica Ley 7/2003. Bidea egiten jarraitu nahi dugu, etxerako bidea. Hala egiten ari gara gaur, eta hala egingo dugu ere urtarrilaren 8an Nafarroako eta Euskal Herriko herri eta auzoetan egingo ditugun mobilizazio jendetsuetan. Urtarrilak 8 gerturatua da, aterako garenak denok kaletara. Guk nahi genuen baina Bilbon ezin bada, gure herriko plazetan elkartuko gara. Urtarrilak 8an berriro batzera, ezin baikara egon, begira atzera. Urte berri honeta, nahi duguna zer da. 2022an, presoak etxera. Bueno, eskerrik asko benetan guztioi gurekin batera hemen egoteagatik.